Muchas gracias por estar un sábado más con nosotros. Hola, Abu, ¿cómo estás? Hola, Gasti. Muy bien, ¿cómo están todos? ¿Con qué empezamos? La historia de deporte. Mirá. Primera parte, Brasil campeón. La gloria paso a paso. El Racing Club se coronó campeón bajo la dirección técnica de Reinaldo Mostaza Merlo, después de 35 años de su último título. La mayor distancia en el tiempo entre dos consagraciones consecutivas en Primera División de un club de los considerados grandes. Fue la primera vez en la historia de la categoría en la que se coronó campeón un club gerenciado. Significó el 16º campeonato para la institución, el 7º en el profesionalismo. El certamen 2001 se desarrolló en una sola rueda, todos contra todos. Racing gritó campeón, sin sobrarle nada, excepto corazón, mucha actitud y un coraje poco visto. Mostaza Merlo le imprimió un carácter ganador al plantel. Su paso a paso inspiró a todos. A poco de comenzar la temporada, Mostaza Merlo cambia la táctica y finalmente decidió armar una línea de 5. La primera fecha, Racing debutó en el cilindro contra Argentino Junior, ganando por 2-1, con gol de Carlos Arano y Leo Torres. La segunda fecha fue el clásico de Avellaneda, en la doble visera, debutando como arquero Gustavo Campagnolo. Tras ir perdiendo 1-0 en la última jugada, Vitali envió un centro casi desde la mitad de la cancha. En el punto penal, emergió Loetchborg para mandarla al arco rojo. La academia dio una gran muestra de carácter. Un triunfazo como visitante, en Arroyito, por 1-0, con un gran gol de Chatruc. Victoria ante Newell's por 2-1 en el cilindro, con doblete de Milito. 2-0 en el Chateau, ante Talleres en Córdoba, con goles de Loetchborg y Torres. Parda ante Belgrano como local. Y regreso a los 3 puntos contra Huracán en el Ducó, con gol del mellizo Gustavo. En la octava fecha recibía San Lorenzo, el campeón vigente, la prueba de fuego. Con un cilindro explotado de gente, empezaron ganando los cuervos. Hasta que Loetchborg empató sobre el final del primer tiempo. El segundo tiempo fue otra historia. Un intratable Chanchi Esteves demostró que era el jugador clave en el ataque. Él puso al frente a la academia y aumentaron el marcador Maceratesi y Bedoya. Un gran partido en Santa Fe ante Unión culminó en victoria para la cadena. Y en la décima, también limpiaban el cilindro a Colón por 2-1. Por la fecha 11, el equipo de Merlo jugó un partido de campeón ante Estudiantes en La Plata. Cuando dio vuelta, un 0-2 en un partido épico por 3-2 con 2 goles de Esteves y 1 de Chatruc. Primera parte, Brasil campeón. ¡Hola, chicos! ¿Con qué seguimos? Con los tips de tecnología. Hola, buen manense. Mamo, ¿tú qué viste? Un canal de YouTube. Una vez lo cortamos el canal, presionamos
suscribirte. Puedo presionar la campanita para estar a tanto de nuevo contenido. Presionamos con los puntos. Presionamos o compartir. Elegimos post donde enviamos la invitación. Suscribí el canal. Muchas gracias. Adiós. Habla de la cocina. ¿Querés saber cocinar? Nosotros te enseñamos. ¡Adelante, Mirella! Buenas tardes a todos. Hoy le vamos a enseñar a hacer trufas en la cocina de la TR. Para hacer las trufas necesitamos vainilla, el coco y el dulce de leche. Deben usar la vainilla. Y ahora vamos a usar la vainilla. Agregar 2 cucharadas de dulce de leche. Bien, hasta transformar una masa. Una masa así. Y ahora le vamos a hacer bolitas. Lo pasamos por el coco. Y así queda la trufa para tomar un rico café. Tomemos esa que viene. ¡Qué delicia! ¿Qué tenemos ahora? Fecha de todos los partidos. Mira. Semifinal de fútbol argentino. Otro equipo, un ganador. Semifinal, lunes 31 de marzo. Racing versus Boca Juniors, 31 de mayo. A las 15 horas. Independiente versus Colón Santa Fe, el 31 de mayo, a las 19 horas. TR Deportes. Me gusta mucho la entrevista, Agus. A mí también. Gracias a todos los que se suman al programa con las entrevistas. Ahora sí, la entrevista. Hola chicos, buen sábado para todos. Espero que estén pasando un excelente sábado. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Mari. Teo, hola, ¿cómo estás? Hola Anita, ¿cómo estás? Feliz de que me hayan convocado para charlar un ratito acá. Me encanta. Háblame sobre vos y tu profesión. Bueno, me tenés que frenar un poco porque a mí me encanta charlar. Y más contar acerca de terapia ocupacional, que es lo que hago. Al principio empecé estudiando medicina, porque la verdad es que era como más tradicional, yo no conocía la terapia ocupacional y no me sentía bien estudiando medicina. Hice como una crisis, ¿viste cuando uno arranca a estudiar algo y no te sale bien? Estuve muy, muy depre, muy depre, y ahí empecé a buscar una guía que ustedes ni saben que existía antes, que era un libro enorme así, que se llama Guía del Estudiante, y empecé a buscar qué carrera podía hacer. Yo siempre fui como muy curiosa, siempre me gustaba hacer de todo, desde cosas con herramientas, manualidades, estudiar, me gustaba estudiar de todo, me leía todo, y encuentro casi al final de este libraco enorme, terapia ocupacional, y me voy a investigar a ver dónde se estudiaba. Era una sola escuela que había en ese entonces, fue como una reaventura ir a ver.
y me encantó el plan de estudios, así que ahí arranqué. Y la verdad es que cuando yo arranqué, había re poquitas en todo el país y nadie conocía lo que era, así que tenías que explicar lo que hacíamos. A mis papás mucho no es que les encantó que estudié eso, de salir de medicina y estudiar terapia ocupacional, como nadie lo conocía, bueno. Así que me costó bastante hacerla conocer. Nada que ver ahora, viste, que ustedes conocen enseguida, que es una, le dicen TO. Las chicas que estudian ahora ya tienen todo un camino armado. Pero bueno, a mí lo que me gustó de la terapia ocupacional, y que era antes y sigue siendo, es que nosotros miramos a una persona cuando atendemos. No miramos solo lo que le pasa a esa persona o lo que no está bien en esa persona, sino que rescatamos lo que puede. Y eso a mí me encantó, trabajar desde ese lugar, desde lo positivo siempre, ¿no? Y más que nada, no tratar la patología o lo que está mal, ¿viste? A veces con un diagnóstico, sino que nosotros buscábamos siempre, nos enseñaban a ver la persona, los gustos, la motivación. Y también lo que me encantó es que ahí yo podía hacer todo lo que me gustaba, porque viste que terapia ocupacional haces rehabilitación, pero a través de actividades. Entonces yo podía usar herramientas, podía hacer tejido, costura, todo lo que a mí me encantaba hacer, lo podía poner al servicio de lo que yo estudiaba. Así que para mí era como la carrera, no sé, era ideal. No pude haber encontrado una carrera mejor. Y otra cosa que me pasó re lindo de ser terapista, desde hace tantos años, ya cumplí 20 y pico de años de terapista ocupacional, es que como soy muy curiosa, fui trabajando en muchos lados. No me quedaba tanto, o sea, me quedaba unos, ponele 8, 5, y agarraba muchos trabajos al mismo tiempo, porque las terapistas podemos trabajar en mucho, y a mí me encanta aprender de muchas cosas. Entonces, en San Miguel, por ejemplo, bueno, trabajé en Capital también, pero en San Miguel trabajé en tantos lados que me quedaron amigos en todos lados, pacientes por todos lados, y eso también me encanta, no haberme quedado en un solo lugar, sino estuve en el hospital, estuve, bueno, en un montón de lados. Así que bueno, lo otro que me encanta hacer, que es cantar, eso ya no es de profesión, pero hace unos 10 años que vengo estudiando también para cantar, y eso también lo puedo meter en terapia ocupacional, porque muchas veces uso todo lo que es la música y el canto para las sesiones, y creo que resulta también, ¿no? Porque a los otros los conmueve y los convoca, así que bueno. Bueno, no sé si hablé mucho, vos frename, Anita, porque arranco y no paro. No, está bien. ¿Tus fortalezas? Bueno, me costó pensar, porque siempre se me ocurre más lo que me sale mal que lo que me sale bien. A ver, lo que me sale bien, mis fortalezas. En general siempre trabajo en mí misma para estar mejor de lo que estaba. Y cuando algo me angustia, trato de no quedarme ahí donde me angustia. Sé que eso a veces me es difícil, pero me lo han señalado como algo de que no me quedo en lo que no me sale, o en la angustia, o cuando estoy mal, sino que trato siempre de buscar cómo estar mejor. Y creo que otra de las cosas que mejor me sale es ayudar a la gente que está mal, o que está sufriendo, o que algo no le sale. En general tengo como esa cosa de, yo digo arengar, que es como una palabra difícil, pero es como que dar ánimo, ¿viste? Bueno, dale, vos podés. En general, si alguien está triste, mando mensajes, trato de estar presente, trato de buscar lo que le sale bien a esa persona y decir, bueno, dale, vamos por acá, no importa el error que cometiste. Eso creo que también es algo que está bueno, y creo que es también una de mis fortalezas. Y no sé si tengo muchas más. Bueno, que según dicen les gusta como canto, pero no sé, a mí me cuesta, siempre me parece que no me salió tan lindo, pero bueno,
Creo que eso, Anita. ¿Un ejemplo de desafío? Un ejemplo de desafío. El desafío más grande que tuve que enfrentar fue en una situación familiar que no salió nada como yo esperaba. Lo puedo describir un toque porque yo estaba casada con dos nenes preciosos, la familia así como perfecta, ponele. Y bueno, ese matrimonio se rompe y para mí fue el mayor desafío de mi vida porque justamente yo venía de un mundo color de rosa donde todo está re lindo y se desarmó eso. Así que creo que ese fue el mayor desafío de la vida, poder recuperarme de eso y encontrarle algo positivo, porque la verdad que venía como ahí, bueno, fue como una sombra muy grande en mi vida, pero en ese momento la veía así, viste, como algo que no iba a salir nunca de esa. Y ahora, visto para atrás, fue lo que más me enseñó en la vida, que las cosas no salieran como yo quería. Porque entonces me pude poner mucho más en el lugar de esa gente que está atravesando un problema. Yo de verdad crecí muchísimo como persona. Encontré un montón de herramientas y al principio lo que vi en el espejo cuando me miré no me gustó, pero después me fui como haciendo distinta y la verdad que ahora que pasó todo eso lo veo como algo re bueno que me pasó, así como vos decís con esta palabra, el desafío. Si no, lo hubiese tomado como algo horrible, una tragedia. Y por ahí está bueno porque ahí fue cuando tuve que empezar a aprender lo que es la palabra aceptación, porque uno a los demás no los puede cambiar como son, y la vida como es, y la vida trae lo que trae, y yo no lo sabía, la verdad no lo sabía, por más que era grande, tenía 30 y pico de años. Así que a raíz de eso empezó todo mi proceso de que no me resultó nada fácil, pero nada. Fui un montón de terapias, hice un montón de ejercitación, pasaron un montón de años. No fue de la noche a la mañana, fue un camino súper duro hasta poder llegar a empezar a pensar cómo era esto de aceptar. Y en eso, bueno, viene esto de lo uno con el otro desafío grande de esta época, que fue lo del virus, ¿no? La pandemia. Fue un año muy difícil, el 2020, donde nada era como uno quería, ¿viste? Nada, absolutamente. Hubo que aprender tecnología, que yo estaba reenchinchada, o sea, dominar mis enojos de no poder seguir con las rutinas que uno tenía, cambiar la manera de hacer todo. Así que iba todo de la mano, tener que respirar y decir, bueno, es lo que hay que adaptarse. Sacar una sonrisa en vez de una lágrima. Y en el medio de todo eso, casi al final del año, se enferma una persona muy querida para mí, y ahí viene el otro desafío de mi vida, porque bueno, esta persona ya no está más, que es mi mamá, y todo, no quiero llorar, no voy a llorar, porque tiene todo que ver con lo que hablábamos, que pude vivenciar otra vez esto, y nada que ver con lo que me había pasado antes, ¿no? Vivenciarlo como decir, bueno, es la vida, y esto que viene me tiene que servir para crecer y no para enojarme, deprimirme, no salir adelante. Y ahí me di cuenta todo lo que había aprendido en aquel otro desafío, porque este súper archiduro desafío de perder a mi mami acá en la tierra, ¿no? No la pierdo en lo que es, pero lo viví de otra forma. Entonces, bueno, creo que por ahora esos serían los desafíos más grandes que te puedo contar. ¿Un mensaje que quieras dejar o dar? Mira, yo siempre tuve como una frase de cabecera, que en realidad me la pasó mi mamá,
Y después encontré, el año pasado encontré que parece que hay un señor que formó los Boy Scouts y que era de este señor. Así que no me acuerdo el nombre del señor, pero la voy a tomar y les aviso que no es mía, que es dejar, o sea, no dejar el mundo, cuando vos venís al mundo, no dejarlo como lo encontraste, así tal cual, sino dejarlo un poco mejor. Entonces, eso es lo que siempre les traté de transmitir a mis hijos también, ¿no? Y a mis pacientes, a todos los que me cruzo, a los alumnos de la escuela donde trabajo, siempre tratar de dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontraste, al menos en tu rincón o en donde vos estás. Y otro de los mensajes, quiero decir que a veces no hace falta hacer cosas tan grandes o tan importantes. A veces cambiar la vida para los que te rodean, tu comunidad, tu familia, esforzarte para hacer un poco mejor todos esos lugares a donde vas. Y el otro mensaje es que se animen a soñar, porque mi vida es un fiel reflejo de eso, de un montón de cosas que yo pensaba que no iba a ser capaz y que pude hacerlo, pero tuve gente al lado que me dejé ayudar por esa gente y contagiar. Entonces, por eso a mí después me gusta contagiar a los demás, ¿no? Que se animen a pensar sueños, no importa lo loco que sean, siempre encontrar la manera y no dejarse bajonear cuando algo no les sale. Eso también soy un ejemplo fiel, porque muchas cosas no me salen. Y por ahí de grande aprendí que un error no es una tragedia, es la manera de seguir aprendiendo, porque si no uno se frustra y te quedás con que algo no te sale y listo, entonces no hago nada y te quedás más encerrado. Entonces que no, que se animen a soñar, que se animen a buscar ayuda cuando no pueden solos y que cuando se equivocan lo abracen ese error y digan, bueno, listo, hoy no me salió, mañana quizás sí, o quizás eso no me salga, pero me sale otra cosa. Y bueno, siempre desde el amor, ¿no? Que mueve todo. Bueno, eso sería el mensaje. Para ir terminando esta hermosa entrevista, por favor, ¿nos podés cantar una canción? Bueno, mira, no es que me encante cantar, sino yo tengo un dúo, hago un dúo con mi marido, que es el guitarrista, mi compañero, no me gusta mucho la palabra marido, mi compañero es el guitarrista. No es que me guste súper cantar a capela, que es así, pero esta vez pensé que les quería regalar una canción que se llama Espantamales y que creo que a capela me va a salir bastante aceptable. Así que bueno, yo les aviso que en general cierro los ojos para cantar porque me da un poquito de vergüenza. Así que si ustedes me permiten, les voy a regalar esta canción que tiene todo que ver con esta época que estamos viviendo, que se llama Espantamales. Es de Elizabeth Morris, que es una cantautora chilena que vive y hace unas canciones hermosas. Así que bueno, ahí va. Canta, hermano, canta. Quien canta su mal espanta, su mal espanta. Hermano, canta. Quien canta su mal espanta, su mal espanta. Quita esa pena que tienes, negro, dentro el alma cuña muy bien, dentro el alma cuña bien, digo, dentro el alma cuña. Quita esa pena que tienes, negro, dentro el alma cuña muy bien, dentro el alma cuña bien, digo, dentro el alma cuña. Y es que hay mucho que perder con el corazón cerrado, y es que hay mucho que perder con el corazón cerrado. Los años van escapando y es que no pasan en vano. Los años van escapando y
Es que no pasan en vano, hermana. Saca esa rabia y tira pa' afuera. Saca esa rabia. Saca esa rabia y tira pa' afuera. Tira pa' afuera. Oh, canta, hermana, canta. Quien canta su mal espanta, su mal espanta. Me emociona. Me emociona muchísimas, mucho. Muchísimas, 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 muchísimas gracias por estar en la... Dije que no iba a llorar, Me emociona mucho. Está todo bien. Se entiende. Volvemos al estudio. Tira pa' afuera, tira pa' afuera. Oh, canta, hermana, canta. Quien canta su mal espanta, su mal espanta. Gracias, muy linda la entrevista. Muy interesante. Llegamos al final. Le mandamos un beso a todos. Chao. Si te gustó el programa, dale like. Y no olvides suscribirte o, si ya lo hiciste, activa la campanita, así estás al tanto de todo lo que pasa en el programa ATR.